Recuerden que este próximo viernes es el estreno en México de la película Ladrones, protagonizada por Fernando Colunga y Eduardo Yáñez. Y anoche se realizó la alfombra roja y quisimos saber si hubo problemas y polémica por esto de los créditos, de quién llevaba el primer crédito. Ay, se ve que se llevan increíble. Juntos los dos. ¿Pero te digo? Así. Se les ve. Sí. Pero aparte, o sea, ese sí. Nadie se fija, ¿no? Perdóname, claro, pero aparte eso no se fija la gente. Necesitas la gente la no, pero los actores sí. Ah, bueno, el ego de cada quien. Pero en la película, mira, hay tres ellos, créditos. En el momento que hacen las entrevistas. Badir, Colunga, ¿cómo se llama el otro? Yáñez y Badir, al mismo lugar los créditos, los tres nombres. Yo ya vi el cartel. ¿Y quién está primero? ¿Quién va primero? ¿Quién tiene letrita más gruesa? Cuando se ven las entrevistas, sí se les nota que se llevan bien, porque claro, luego eso es medio difícil. Es que también... ¿Viste una de Jorge Salinas con Fernando Colunga? Sí. Ay, me puse muy nerviosa, pobre Alan Thatcher. Sí, te queremos, güero. Pobre, ¿eh? Vieron que Alan Thatcher sufrió mucho. Yo no vi la entrevista. Sí, sí, está. Que sufrió mucho, que sí, sí estuvo. Sí, el otro trataba de aligerar el libro. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Veamos. Varias celebridades desfilaron anoche por la alfombra roja de la premiere en nuestro país de la película Ladrones, divertido filme de acción y comedia protagonizado por Fernando Colunga y Eduardo Yáñez, quienes en entrevista exclusiva previa a esta gala aclararon los rumores que aseguran la existencia de supuestas diferencias y rivalidad entre ellos por los primeros créditos de la cinta. Fernando Colunga, Eduardo Yáñez. Mira, los créditos son a veces por cuestiones de producción o por cuestiones que no están a veces ni a nuestro alcance. Yo creo que lo que se mide es la amistad y lo que se mide es la forma de querer hacer las cosas. No, siempre es más atractivo decir, estaban peleando por el crédito, ¿no? Cuando aquí por lo que hay que pelear es por hacer bien las escenas y sí, no por otra cosa. La verdad, además, consciente siempre de que yo vengo invitado a una película que ya había hecho Fernando y se lo agradezco muchísimo. Y con eso, pues, ¿qué más te puedo decir? Mi gran crédito es el gran personaje que me dieron para trabajar y de eso estoy muy agradecido. Viernes casual en la oficina. Las facilidades que te ofrece trabajar desde la comodidad de tu casa. En esta película, que se estrenó recientemente con gran éxito en los Estados Unidos, participa también Badir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, quien asegura llevarse un gran aprendizaje tras compartir la filmación con Colunga y Yáñez. Les voy a demostrar que el dolor está en la mente. Vemos qué talentos tienen, los probamos y hacemos el robo a la medida. Me encantó poder estar en el set con ellos, escuchar tanto consejos, aprender de todo lo que hacían, de cómo abordaban sus personajes y las situaciones y todo. Creo que uno aprende de todo, ¿no? Y estar con personas que tienen tanta experiencia como estos dos. Pues la verdad fue un gran aprendizaje, una gran experiencia. No pueden perderse el próximo estreno nacional de esta divertida película. Ladrones. Ahí nos vemos el viernes 13 con Ladrones. Una comedia muy ligera para toda la familia. No falten, por favor, el viernes 13. Está increíble, comedia de acción. Nos vemos ahí en el cine, así que los esperamos. 250 copias, así que en todas partes la van a poder ver. Soy Diego Barrios y me despido. No se vayan porque hay más aquí en México.